Presente para sumarnos a este problema que hay con las mujeres,
pero acá vamos a estar unidos y fuertes. No vamos a dejar que siga pasando esto. Yo lo tomo de una manera que, si bien a mí no me pasó, pero tengo amigas que están pasando cosas. Y bueno, de alguna manera esto es una protesta. Veremos cómo saldremos de esto. Que no pase más a nadie, a ninguna mujer. Que ha habido muchos reclamos por tantas cosas, bueno, que por esto, por la mujer, que sí, que se tiene que hacer. Participando aquí de la marcha convocada en la Plaza Central por Ni Una Menos. Sí, acá estamos convocando, estamos representando a Federación por Una Menos. Y bueno, acá nos acompaña, ahora ha quedado a nuestro mando de Federación el señor Fernández, y bueno, acá estamos con ellos. Y la ciudad por hoy tendría que estar toda acá en la plaza, sin pensar en la movida que se está haciendo, que es una cosa muy buena, y sin descartar la movida que se ha hecho, ¿no? Y que se aplique la, ¿cómo te puedo decir? La sentencia cuando pasa algo con una dama, una mujer, quien sea, que la persona que es culpable que pague. Y hoy acá no hay ninguna bandera política, somos todos unidos por la misma cosa, por la misma causa, para todos. Maravilloso lo que están haciendo, maravilloso, porque esto no tiene que ocurrir nunca más, nunca más. Que no ocurra nunca más. Ni una chica más muerta, ni una mujer, nadie. Ni una chica violada, nada. ¿Por qué decide participar de la marcha? Porque las leyes no se cumplen, no se meten a la gente esa, no se la mete preso y que no salgan nunca más. Nunca más. Además se ha dado una participación muy amplia porque hay estudiantes de todo tipo, hay también gente grande, gente joven. Joven, chico, hay de todo. Y hay chicos que son también maltratados y que no deberían serlo. Entonces, las leyes tienen que ser más duras. No salir más de la cárcel. Una persona que pega, no, que no salga nunca más de la cárcel. Eso queremos. Y como siempre, defendiendo a la mujer, es decir, con una serie de consignas, planteando el problema de la violencia familiar y la violencia también exterior hacia las mujeres, y nosotros siempre hemos apoyado este tipo de movilizaciones que creemos muy importantes, muy grandes en Olavarría, así que estamos presentes. Nuestras generaciones estaba muy oculto todo este fenómeno de los golpeadores y todo eso, quedaba un poco en familia, ahora parece que sale hacia afuera y es muy importante poder discutirlo porque socialmente se va a convertir en un flagelo. Evidentemente es muy importante asumirlo como lo asumen pila de gente y bueno, es importante esta movilización aquí en Olavarría sobre todo, donde estamos en un pueblo chico, pero en realidad es muy importante participar y ver este fenómeno social. Hablando en sí de la movilización, muchísima gente se ha manifestado aquí por las calles del centro de la ciudad. Yo creo que sí, es decir, nosotros hemos participado en movilizaciones políticas de todo tipo, cacerolazo, pero me parece que acá hay un eje más unificador de todo esto, que es el problema de la mujer golpeada, los femicidios y todas esas cosas. Así que han salido a la luz, me parece muy importante. Pero si esto no tiene continuidad, es un poco, es decir, una burbuja. Me parece que tiene que tener continuidad en el tiempo y seguir desarrollando este tipo de cosas socialmente y estudiarla desde nuestra facultad, estudiar socialmente qué es lo que está pasando en la sociedad. Porque me parece que la violencia no es solo esto, es mucha más violencia, el producto de la droga y pila de cosas que tienen que solucionar los gobernantes específicamente, porque es muy importante que la gente salga. Pero si no tenemos algo institucional, algo que continúe con esto y lo solucione, la sociedad solo no lo va a poder solucionar.